Con algunas de las personalidades que nos acompañan aquí como jurados, dimos un recorrido por cada uno de los altares, observando cada una de las características que se les pidió en la convocatoria, como el perrito, los 7 niveles y ciertos detalles y elementos importantes del altar de muertos como tradición. Y al finalizar, bueno, se llevó a cabo una cena con música en vivo y en la deliberación de los jueces se dio la premiación. Sí, bien, aquí lo elaboró, sino una familia que se reunió, y eso fue algo importante también para los jueces, el hecho de ver que la familia se une, que tiene esa convivencia y que hacen este gran esfuerzo para llevar a cabo un altar. ¿Y cuál fue el premio que se les entregó? El premio al primer lugar fue una laptop y una cortesía del Hotel San Felipe el Real. El segundo lugar fueron 3,000 pesos. No, 5,000 pesos, y el tercer lugar 3,000 pesos, que lo ganaron dos altares precisamente, el del CBT 122 que hizo a Víctor Hugo Rascón Banda, y la Univer que también hizo a Víctor Hugo Rascón Banda, y al tener los dos altares, todos los elementos que los jueces buscaban, y el ser el mismo personaje, bueno, le dieron la importancia de darles.